Pese a haber declinado asistir la primera vez, la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados, que investiga abusos cometidos en hogares del Sename, llamará nuevamente a declarar al arzobispo de Santiago, Ricardo Ezzati. Citación que desde la comisión explican porque cerca del 45% de los hogares investigados dependen de la Iglesia Católica. El arzobispo, por su parte, argumentó que no solo no le correspondía pronunciarse sobre las labores de un servicio público, sin embargo, el diputado Zafirio desestimó la excusa. El argumento que esgrimió el arzobispo de Santiago fue la separación entre la Iglesia y el Estado y que solo dos centros de menores donde se había denunciado abusos sexuales pertenecían a su arquidiócesis. En consecuencia, no es desde el punto de vista nuestro una opinión que amerite la ausencia del arzobispo, sobre todo tratándose de una autoridad religiosa. Otra de las acusaciones o reclamos van en contra del director del Sename, Rolando Melo, a quien acusan de hacer una mala gestión y de tardar más de 2 años en denunciar hechos tan graves como estos. El diputado Ricardo Rincón aseguró que el director del servicio está solo para calentar el asiento y cobrar el cheque. En cuanto tuvimos conocimiento de la situación de los abusos sexuales ocurridos en la aldea SOS Padre Las Casas, inmediatamente la Dirección Regional presentó la denuncia ante la Fiscalía, quien es el organismo competente para investigar estos hechos. Por lo tanto, reaccionamos de manera inmediata. Cuando la investigación estuvo un poco más débil, tomamos contacto con la señora Flor Bastía, que es la tía de los niños, e inmediatamente presentamos una querella criminal solicitando diligencia. La comisión además llamará en la próxima sesión al fiscal de Magallanes, Juan Agustín Meléndez, encargado de la investigación del caso desde el 11 de julio, quien además recorrió todas las instalaciones investigadas, identificando a los 12 menores que denunciaron ser abusados.